Quizás hoy nuestros pasillos estén vacíos. Nuestros libros extrañen ser leídos. Nuestro auditorio, sus grandes conferencias, nuestras aulas, su participación en el aprendizaje. Pero la Escuela Nacional de Control no se detiene. Transformamos nuestra metodología de aprendizaje. Nos adaptamos a esta nueva era digital con herramientas tecnológicas para la actualización y modernización del Estado. Lanzamos nuestra maestría en control gubernamental 2021 en modalidad virtual con el respaldo de la Contraloría General de la República del Perú y reconocido por la SUNEDU. Implementamos nuestros cursos y programas MOOC a los que podrán acceder desde cualquier dispositivo móvil en cualquier parte del mundo. Disponible las 24 horas. Capacitamos al Sistema Nacional de Control. Con una innovadora metodología de enseñanza para fortalecer el proceso de aprendizaje a través de aulas invertidas. Realizamos eventos virtuales de manera constante. Realizando un evento virtual por día y transmitiendo conocimientos a los servidores públicos y fiscalizadores, componentes nacionales e internacionales, que comparten sus experiencias y conocimientos en la gestión pública. Organizamos mesas de concertación con escuelas del Estado y la red digital con las escuelas de posgrado, para la mejora de la calidad de la educación virtual, próximamente a nivel internacional. Este esfuerzo nos permite continuar con la formación de fiscalizadores, funcionarios y servidores públicos en beneficio de la ciudadanía. Seguimos adelante, renovando nuestra educación de calidad en el año del Bicentenario. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. noches con todos los presentes les damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral control concurrente modalidad de control simultáneo efectivo y con valor público antes de dar inicio les informaremos la dinámica de participación durante la presentación el público podrá realizar sus preguntas o consultas en el cuadro de preguntas y respuestas las cuales serán llegar al ponente para que éstas sean resueltas al finalizar la ponencia. A continuación, palabras de presentación y bienvenida a las conferencias magistrales de la OLACEF en el mes del control gubernamental a cargo del señor Armando Canchanya Ayala, Ejecutivo de la Alta Dirección de la Contraloría General de la República del Perú. Muchas gracias. Gracias, Nina, y muchas gracias también a, a todos los que nos están siguiendo. Sean ustedes muy bienvenidos. Les agradecemos por acompañarnos una vez más en esta en este reencuentro para participar de este ciclo de conferencias magistrales de la OLACEF en el control gubernamental. Un espacio que, como ustedes ya conocen, ha servido para recibir a destacados expositores de las diferentes entidades fiscalizadoras superiores de la OLACEF, para compartir experiencias, para compartir sus conocimientos relacionados al control, a la gestión pública, a la innovación, entre otros temas de, de gran valía para los asistentes. Es indispensable para el control ciertamente una, una comunicación adecuada que refleje la importancia del control externo en la vida de los ciudadanos y que no sea entendido el control como algo lejano, sino que se comprenda y que se comprenda cómo contribuye al, al desarrollo de cada uno. ¿no? Y, y hoy vamos a desarrollar precisamente una conferencia magistral que tiene mucho que ver con el sentido del control. El control concurrente, la modalidad de control simultáneo, efectivo y con valor público. Está a cargo del señor Contralor General de la República del Perú, Vista Nelson Chagui Alta, a quien desde ya le agradecemos, señor Contralor, por, por estar con nosotros. Damos la más cordial bienvenida. Esta conferencia va a profundizar precisamente sobre el control concurrente, que es esta modalidad de control simultáneo que si bien es un aporte de la fs del perú al, al control a nivel internacional ha ido efectivamente abriéndose paso ya con los resultados que se ha ido obteniendo y se están también ya dando los cambios y la adopción justamente de estos mecanismos para poder incorporarlos a esos servicios de control. Ustedes seguramente habrán escuchado al señor Contralor Jacques referirse en palabras muy sencillas a que el control concurrente evita que terminemos llorando sobre la leche derramada, apelando a esta frase ¿no? que es a veces de, 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 de puro lamento. Y justamente de lo que se trata es que no terminemos llorando, que no sigamos llorando sobre la leche derramada. Esto es algo que, que es de sumo valor en países. En los que, por supuesto, los recursos son muy escasos y la institucionalidad a veces es frágil. Y el impacto de la corrupción es tremendamente perjudicial y decisivo en el desarrollo de cada uno. Y esto es lo que se busca, justamente, con evitar ese derrame. Es decir, que este modelo permita, justamente, que no se den estos perjuicios. Esa es la valía de este, de este modelo. Y por eso también la demanda de estos espacios, ¿no? Que pongan este tema en discusión, que pongan el de temas de control en la primera línea del análisis, que permitan a los ciudadanos conocer por qué se controla, cuál es la finalidad y en el caso del control concurrente cómo contribuye a su bienestar y al beneficio de los ciudadanos y por qué los estados pueden efectivamente apostar por mecanismos novedosos que les sirvan a la gente. Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República agradece una vez más a todos ustedes y al señor Contralor Nelson Chak. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor Armando Canchanya Ayala, ejecutivo de la Alta Dirección de la Contraloría General de la República. Damos inicio a la conferencia magistral Control Concurrente, modalidad de control simultáneo efectivo y con valor público, la misma que estará a cargo del señor Nelson Chak Yalta. Magíster en Gestión y Políticas Públicas por la Universidad de Chile y Licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico. Ha sido Director General de Asuntos Económicos y Sociales del Ministerio de Economía y Finanzas, Director Nacional del Presupuesto Público del Perú y Director del Banco de la Nación. Ha sido Consultor Internacional y ha realizado trabajos para el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la Delegación de la Comisión Europea y la Comisión Económica para América Latina en más de una docena de países. Desde el 20 de julio del 2017 es Contralor General de la República del Perú y desde el 1 de enero del 2019 presidente de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, OLACEF, y presidente del Subcomité de Auditorías Cooperativas de la INTOSAI. Puede empezar con su exposición. Gracias Gina, gracias Armando por las presentaciones y un saludo muy especial y fraterno a todos aquellos colegas que nos están siguiendo a través de la plataforma y las redes sociales. Eh, efectivamente, un tema muy importante sobre el cual podemos a conversar el día de hoy es qué cosa puede hacer una contraloría, una entidad de fiscalización superior para poder lograr su propósito, es decir cómo luchar contra la corrupción y la inconducta funcional, pero también cómo mejorar la calidad de las intervenciones públicas, ¿no? Y en esa perspectiva, mis, aquí mis colegas me han, me, me han ayudado y han preparado un PowerPoint que se los voy a compartir y sobre el cual vamos a ir conversando usando algunas de las diapositivas, ¿no? Permítanme. Un ratito. Ahí está. ¿Se puede apreciar? ¿Me confirman? Sí, se aprecia, sí. Ya, ok. A ver, cuando uno piensa en cómo luchar contra la corrupción, ¿no? Y esta es una pregunta que a mí me hacen a menudo. Dice, ¿qué se puede hacer para eliminar la corrupción? Claro, hay que ser conscientes de que aquí en el Perú, por ejemplo, y en muchos países de América Latina. El tema de la corrupción está a flor de piel, ¿no? El tema de la corrupción para todos es harto conocido, cómo nos roba, este, no solamente los recursos, sino las esperanzas de la gente, ¿no? Además de todos los efectos sociales, este, políticos, eh, económicos que genera la corrupción en nuestro proceso de desarrollo. Pero si me permiten una reflexión, ¿no? ¿Qué se puede hacer para eliminar la corrupción? Yo creo que la corrupción no se puede eliminar, ¿no? Porque al final el acto corrupto es siempre un acto personal. Y eso tiene que ver pues con los valores, los principios, con eso que se forma en el hogar, que se consolida en el colegio, que se fortalece en la universidad y en la educación superior y a lo largo de la vida laboral. Estamos en la tierra, ¿no? En los estados, aquí en América Latina, en el estado en el Perú. Esto no es el cielo que está lleno de ángeles, ni tampoco el infierno que está lleno de demonios somos seres de carne y hueso y algunos algunos siempre van a haber algunos que hacen las cosas mal no es decir siempre van a haber funcionarios públicos que abusan de su poder que se coluden con malos empresarios y defraudan al estado y por tanto ocasionan estos actos de corrupción evidentemente eso no significa que no hay que hacer nada pero es importante ser conscientes no que cuál es el problema que tenemos que abordar, porque claro, si lo que queremos es eliminar la corrupción, de repente van a surgir una serie de mecanismos para tratar de lograr eso. Pero si estamos convencidos en que eso no se puede hacer, de repente es mejor hacer cosas mucho más concretas para tratar de reducir la corrupción. ¿Y por qué me refiero a reducirla? No vamos a creer ingenuamente pues que en los países desarrollados no hay corrupción, claro que la hay. En los países más transparentes de la Tierra, de acuerdo a los índices de transparencia internacional, por ejemplo, este índice de corrupción, de percepción de la corrupción, imagínense pues en las realidades de Noruega, Finlandia, Dinamarca, o sea, también hay corrupción, ¿no? ¿O ¿Ustedes creen que no? Nosotros en el caso de Perú, por ejemplo, ¿ustedes creen que en el Incanato, en el reino de los Incas, no había corrupción? En la colonia había corrupción, ahora en la República, obviamente, estamos viviendo que hay mucha corrupción. Pero el punto no es ese. El punto es que en esas realidades, y igual que en el Incanato en su momento, por ejemplo, no es que no hayan casos de corrupción, siempre van a haber casos. El tema es cómo lograr que el ecosistema de control que hay en la sociedad funcione, de tal manera de que esos casos sean rápidamente detectados, incluso prevenidos, y luego de ser detectados, pues sean investigados con celeridad y sancionados de manera ejemplar. Es decir, es como un virus, ¿no? Como una, como cuando una manzana se empieza a podrir. Hay que sacarla antes de que contagie al resto y hay que seguir para adelante. El gran problema es que en países como los nuestros, particularmente en el Perú, eso no es lo que sucede. Y lo que tienes es un problema de corrupción a nivel sistémico, que lo penetra casi todo, que penetra casi todo estamento estatal, que penetra el vértice del poder en el Estado. Entonces, ¿y qué hacer frente a eso? Porque esa es una pregunta muy compleja. Está claro que aquellas sociedades donde el problema de corrupción, reitero, no es que no hayan casos, pero no es un problema público fundamental que se roba las expectativas de desarrollo de la gente, la confianza de la gente en las instituciones democráticas, etcétera, etcétera, etcétera. Es porque la, el, el ecosistema de control funciona. Y el ecosistema de control es, un, es el ecosistema de la propia sociedad. Es decir, en el ecosistema de control están los tres actores básicos de toda sociedad que deben luchar encaminadamente, de manera sinérgica, co coherentemente, por, en contra de la corrupción. Está el control social, en el tema de la sociedad civil. Está todo el tema del de compliance en el sector privado. Y está el tema del control en el Estado, el control público, digamos. El control que hacen las Contralorías, la entidades de Fiscalización Superior, es el control gubernamental externo, ¿no? Y por lo tanto, hay ah, también otros tipos de control, ¿no? Está el control jurisdiccional que hace el Poder Judicial, está el control fiscal que hace el Ministerio Público, está el control político que hace el Congreso. Pues bien, conceptualmente hablando, cuando el ecosistema de control funciona, se resuelve el problema público de la corrupción. Pero entonces, hay que ser conscientes cómo podemos aportar más desde la FS hacia la generación de valor público que genere ese ecosistema, porque el problema de la corrupción no es un problema del gobierno, ni siquiera es un problema del Estado. Los corruptos, los funcionarios públicos corruptos, los empresarios corruptores, porque obviamente no hay corrupto público sin corruptor privado, ¿no? nacen en nuestras familias, estudian en nuestros colegios, viven en nuestras regiones, están en la sociedad. Es por eso que en realidad ahora, por ejemplo, con todo el tema de la pandemia y el COVID, aquí en el Perú y en muchos países también, seguramente, ustedes que nos siguen este, a través de distintas latitudes, a través de la, de la Internet, sabrán mejor que yo eso en cada uno de sus países, no solamente afrontamos una enorme crisis económica y una enorme crisis sanitaria y social, enfrentamos una enorme crisis de valores, ¿no? Y es entonces el reconocimiento de esta configuración compleja de la fenomenología de la corrupción lo que nos lleva a plantearnos, o que lo que nos llevó a plantearnos aquí en el caso de Perú, cuando empezamos este proceso de reforma en el año 2017, en el año 2018, ¿No? Y que ha motivado que la Contraloría en el Perú el próximo año, en febrero, cumple 92 años, ¿no? Yo soy Contralor hace cuatro. Y entonces, siempre la Contraloría ha hecho control posterior, salvo estos últimos años, en donde además de hacer el control posterior, nos hemos convencido de que es mejor, mucho mejor prevenir que lamentar, ¿no? Y es por eso que incluso reconociendo que nos hemos desalineado un poco del estándar internacional, hemos creado este modelo de control concurrente, ¿no? Porque qué cosa hace el control gubernamental, Las típico, el típico control gubernamental. Como ustedes bien saben, ¿no? El control puede dividirse entre el control previo, el control simultáneo y el control posterior. Si te gusta el latín, digamos ex ante, ex dur, ex post, ya está siempre las Contralorías en el mundo, porque eso es lo que pasa en los países desarrollados. Amigos, amigas, basta y sobra con hacer control posterior. Eso es lo eficiente. Para eso existen las Contralorías, ¿no? Pero ¿cuál es el problema cuando aplicamos esa esa, esa, ese estándar, ¿no? Sin darse cuenta de los presupuestos que requiere la aplicación de ese estándar para la generación real de valor público importante para la ciudadanía. Porque, ¿qué pasa en los países desarrollados? En los países desarrollados, ¿no? Los sistemas de control interno en las organizaciones son robustos y funcionan bien. Hay un servicio civil meritocrático de carrera. La carrera pública es valorada. La gente que trabaja en el Estado es gente bien calificada, bien remunerada, bien reconocida, ¿no? Los sistemas administrativos que operan en el uso de los recursos públicos, los sistemas de contrataciones, de abastecimiento, de inversiones, de presupuestos, funcionan razonablemente. Y sin duda alguna, el sistema de justicia funciona. Pero ¿qué pasa cuando esos, esas, esas circunstancias, digamos así, esos presupuestos no se verifican? Y eso es lo que pasa en muchos de nuestros países. Aquí en el Perú pasa eso no se pueden verificar, dada la precaria realidad institucional que todavía tenemos. En esas circunstancias, pensemos en lo siguiente. ¿Qué hace el control posterior? ¿Qué hace una auditoría? En primer lugar, la gente cree que la auditoría es un resultado. Eso no es así. La auditoría es un producto. En una típica cadena de valor público, donde está el recurso financiero, el insumo real, el proceso productivo, el producto que se entrega y los efectos e impactos que se generan. La auditoría es un producto, que además hace dos cosas nada más. Es una investigación supremamente importante, compleja, muchas veces cara, que lo que hace es muestra la diferencia entre el ser y el deber ser. ¿Qué cosa hizo el gestor? ¿Qué cosa decidió? ¿Qué cosa debió decidir? De acuerdo a lo que dice la norma, ¿no? La normatividad. Y entonces, cuando se hace control posterior, la lógica es, para ponerlo en términos simples, hagan la carretera, nosotros la vemos después. ¿Cuánto después? Pueden ser años después, como también pueden ser meses después que se inaugura, ¿no? ¿Y qué cosa vamos a encontrar? ¿Qué es lo que pasa normalmente? Vamos a encontrar muchas veces que la carretera está técnicamente mal hecha y que han robado en la carretera. Y entonces, cuando intervenimos después, ¿qué cosa podemos hacer? Obviamente no vamos a volver a hacer la carretera. Tendremos que asumir todos los costos de mayores mantenimientos, de, ma de mayores perjuicios, porque obviamente está mal hecha. Pero sobre todo, ¿qué cosa va a hacer la auditoría? Va a postular solo dos cosas, siempre es así. Va a postular dado de que se encuentra que ha habido problemas, que ha habido desviaciones entre el ser y el deber ser, entre lo que se llama la condición y el criterio, ¿qué vamos a hacer? Vamos a observar, a postular observaciones y, por tanto, recomendaciones. ¿Para qué? Recomendaciones de mejora de la gestión para que eso que ha pasado no se vuelva a repetir. Es decir, bueno, reconocemos que hemos perdido en esta carretera, pero en la siguiente no deberíamos perder. Y por otro lado, si esto ha sucedido, alguien tiene que ser responsable. Y entonces lo que vamos a postular es las recomendaciones para el inicio de acciones legales en la vía administrativa, civil, penal que corresponda a los funcionarios públicos involucrados. Es el negocio de la auditoría. Ahora bien, ¿qué pasa cuando esas recomendaciones no se implementan? Y no se implementan por muchas razones. Muchas de ellas vinculadas a la no existencia de presupuestos como lo que les estaba mencionando. Y no me refiero a la plata solamente, sino a esto, que no hay buenos sistemas de control interno, no hay servicio civil calificado, el sistema de justicia no funciona. Entonces, esas recomendaciones que son los efectos que generan los efectos e impactos de nuestro trabajo auditor, no se verifican ciertamente en la práctica. ¿Y eso a qué conduce? A que la generación de valor público sea relativamente reducida. No es cero. Porque el solo hecho de hacer la auditoría, que es una investigación, y publicarla y difundirla, genera conocimiento. Y al generar conocimiento, evidentemente, contribuimos a la creación de valor público. Pero como a mí me gusta decir, la Contraloría en el Perú no es una universidad. Nuestro negocio no es generar conocimiento, ese no es el core. Nuestro negocio es ver cómo mejoramos a través del control la gestión pública, el buen uso de los bienes y fondos públicos para que haya un mayor nivel de bienestar para el ciudadano a través de la mejor provisión de bienes, servicios e infraestructura pública. Entonces, en estas circunstancias, reitero, no es que el control posterior sea malo. El control posterior es el estándar internacional. Lo que pasa es que presupone que hay una serie de cosas que funcionan en nuestro Estado que normalmente no funcionan bien. Por eso, frente a ese diagnóstico, hace cuatro años tomamos la decisión en Perú de impulsar la creación de un nuevo modelo de control, complementario al control posterior. No es que la Contraloría de Perú ya no hace control posterior. El control posterior siempre ha sido, es y seguirá siendo fundamental. ¿Por qué? Porque evidentemente no existe la posibilidad de luchar contra la corrupción y la inconducta funcional si no hay sanción. Y lo único que permite la postulación de las sanciones es pues, el control posterior. Pero ciertamente es recontra fundamental, pero es insuficiente. Necesita un complemento, ya no en un enfoque punitivo. ¿Y por qué digo en un enfoque punitivo? Porque si la carretera está mal hecha y ya robaron en la carretera, ¿qué cosa nos queda hacer? Lo único que nos queda es perseguir a los culpables. Y esa persecución de los culpables, desde el ámbito privado, se encarga el sistema de justicia en el Perú, la Procuraduría, la Fiscalía, el Poder Judicial. Y en el ámbito público se encarga la Contraloría y los órganos sancionadores en los sistemas disciplinarios. ¿no? Evidentemente, la Contraloría y los órganos disciplinarios sancionadores en, en las distintas entidades se preocupan de las responsabilidades administrativas las responsabilidades administrativas civiles y penales de los encarga el sistema de justicia pero no sé qué pasará de repente en sus países pero aquí hay una enorme percepción de impunidad porque las sanciones nunca llegan nunca llegan con la contundencia y la celeridad que uno esperaría por muchas razones también no entonces en esas circunstancias dijimos bueno y qué cosa podemos hacer para contribuir a que esta cosa funcione creamos el modelo de control concurrente. Es decir, un modelo de control en el cual la intervención de la, e, de la FS no es al final, es durante el proceso. Piensen, por ejemplo, en la ejecución de una obra. Entonces, mientras se hace la obra desde el proceso de selección y la ejecución contractual, los funcionarios de la contraloría están ahí. ¿No? Porque esto es como, como dicen nuestros abuelos, ¿no? O sea, el ojo del amo engorda al ganado. Pero además, y no es que el amo sea la contraloría, no, el amo es el ciudadano, pero el ciudadano muchas veces no sabe y no entiende lo que está pasando. Pues ahí viene el trabajo de la contraloría, que lo que hace es mapea los riesgos, es un enfoque de riesgos segmentado, mapea los riesgos de una obra, identifica los momentos donde hay mayor probabilidad de inconducta funcional y de corrupción, a eso se le llama hito de control. Y en ese hito de control, la comisión, que es una comisión multidisciplinaria, que hace un acompañamiento sistemático, oportuno, preventivo, revela lo que se está haciendo mal. Y lo que se está haciendo mal no es lo que opine el auditor, no, es la opinión del auditor basada en evidencia respecto de la legalidad del acto. Y por lo tanto... Al funcionario público honesto, pero que no siempre está bien capacitado, porque reitero, en el Perú no tenemos carrera pública, ¿no? Lo ayuda. Es curioso, ¿no? Cuando yo no estaba en la Contraloría, pero siempre he estado vinculado a las operaciones estatales en mi país, ¿no? A pesar de que trabajaba mucho tiempo fuera, siempre estaba vinculado a las operaciones en el Estado. Este, Nadie quería que vaya a la Contraloría a ninguna entidad, ¿no? O sea, no, o sea, no es que le tenían solo miedo, sino que, porque en realidad yo creo que a la, a la, a la Contraloría en el Perú nadie tiene por qué tenerle miedo. Basta con lo, más basta que la respeten, eso es todo, ¿no? Pero nadie quería ni siquiera acercarse a la Contraloría. La Contraloría decía, vamos a iniciar una acción de control, uy, problemas. ¿Ahora saben lo que pasa en el Perú? Todos, los gestores de todos los niveles de gobierno, regional, nacional, local hasta por escrito piden la intervención de la contraloría oh, pero obviamente piden el control concurrente pero no piden el control posterior como es natural no tanto es así que ahora se está discutiendo y esperamos que se apruebe pronto una ley en el Congreso que expande este modelo de control a nivel nacional porque ahora este modelo de control se aplica para ciertas cosas nada más pero esperamos que para el próximo año la gran mayoría de las obras en el Perú, la gran mayoría de las contrataciones de bienes y servicios, etcétera, puedan tener este acompañamiento sistemático multidisciplinario oportuno, que lo que hace es acompañar al gestor y revelar lo que está haciendo. Y al revelar lo que está haciendo ese funcionario público honesto, que de repente no sabía, se da cuenta que hay, digámoslo así, disculpándolo con está por meter la pata, o que ha metido la pata. Pero, como yo suelo decir, yo acepto que la gente meta la pata, es natural. Todos nos equivocamos de vez en cuando. La idea es no, que, no equivocarte sistemáticamente. ¿no? Lo que no acepto en lo absoluto es que metan la mano. ¿no? Entonces, este mecanismo lo que hace es previene. Porque imagínense, se ha cometido una equivocación. Vamos a poner un ejemplo concreto. Imagínense que se está haciendo una vía de 10 kilómetros o de 50 kilómetros, ¿no? Y entonces ya han hecho el primer kilómetro. Ah, va la gente de la Contraloría. Pero ¿quiénes van? ¿Los contadores? ¿Los abogados? No, no. Van un equipo de ingenieros. Y va un equipo de ingenieros con todo el instrumental necesario. Porque, como yo les digo, yo no quiero que vayan a ver. Yo quiero que vayan a medir. Que generen evidencia científica incontrastable respecto de las desviaciones que se podrían estar generando. Y entonces, ¿qué hacen? Por ejemplo. Se trata de una vía, miran el pavimento y entonces miran lo que dice el expediente técnico que dice que tiene que tener 8 centímetros de capa asfáltica. Y resulta que tiene 5. Alternativa 1, escenario 1, ¿no? Mira, no saben lo que están haciendo, ¿no? Y se han equivocado. Porque el Estado les está pagando para que esa, esa capa asfáltica tenga 8 centímetros, porque eso es lo técnicamente correspond, que corresponde para el flujo vehicular y para la cantidad de años que esa vía tiene que, tiene que servir. Y por eso el Estado está pagando. Pero no, se han equivocado, digamos, no se han dado cuenta y le han puesto solo 5. Es un error. Escenario 2, no, nos están robando. O sea, simple y llanamente, nos están robando, saben perfectamente lo que están haciendo y nos están robando. En el escenario 1, el informe de control concurrente que revela ese hecho y al revelarlo, al publicarlo, activa todo el ecosistema de control. Se activa el control social, los distintos tipos de control se activan. El funcionario público honesto corrige. ¿Y cómo puede corregir? En la concurrencia casi todo se puede corregir. ¿Cómo corregiría? Varias formas. Mira, empresa, y he chequeado. Mira, la Contraloría está diciendo que solamente tienes, nos está quitando 3 centímetros de capa fáltica. eso está mal, ¿no? Incluso fíjense, ya se autorizó el pago, ya se pagó de ese primero, de ese primer kilómetro. No importa. ¿Cómo que no importa? No importa. Porque en la concurrencia todavía faltan como 10 pagos más. En el siguiente, descuenta lo que has pagado de más. Y la obra sigue adelante. Porque al final lo que queremos es que la obra se haga, pero se haga bien. Y se haga transparentemente. Pero que se haga. ¿No? Y en esa dinámica, el funcionario público honesto decía, corrige. Le dice a la empresa, arréglalo, vuelve a recapear. O por último, le hace un deductivo. Y, pero las, lo cierto es que el problema se resuelve. ¿Qué pasa en el caso del funcionario público deshonesto que se ha coludido con ese empresario para robarle al Estado? También lo arregla. ¿Por qué? Porque se ve expuesto. Ya está claro para toda la sociedad, para todo el ecosistema de control, de que ahí hay un problema. Y por tanto, el funcionario público sabe ¿no? que si no lo resuelve, de todas maneras, al término de la concurrencia, va a ir el control posterior, que además se hace de una manera mucho más célebre, mucho más costo efectiva. ¿Por qué? Porque para hacer un control posterior, para hacer una auditoría, no solamente necesitamos saber, necesitamos tener acceso a la información, necesitamos tener los datos los comprobantes, los documentos, todo lo que se necesita para hacer una investigación. Pero evidentemente, como se podrán imaginar, si yo he seguido la obra durante un año, sé exactamente lo que ha pasado en la obra en ese año, o en dos años, si se demora tanto la obra, yo tengo toda la información. Con lo cual, la realización de una auditoría es tremendamente más rápida, más barata y mucho más focal. Porque yo he seguido la obra, he acompañado la obra durante un año. Esa es la razón que en el modelo de control concurrente, a diferencia de la salud y del control posterior, normalmente uno hace una obra, una auditoría y saca un informe. Acá no. Acá podemos tener una docena de informes sobre la misma obra, sobre los distintos procesos que se van llevando a cabo. Entonces esa es la lógica del control concurrente. Y por lo tanto, el control concurrente lo que hace es al prevenir, como de, eh, decía Armando en esta frase que a mí me gusta repetir, no necesitamos ya llorar sobre la leche derramada, evitamos que se derrame. O sea, le damos mucho valor público, mucho mayor, mayor valor público a la, a la efectividad del control gubernamental cuando complementamos el control posterior, que siempre se hace, con el control concurrente. Pero además... Si ya hemos seguido la obra de principio a fin, ya hay una docena de informes, y vemos que todo está razonablemente bien, quizá yo lo veo pues como economista, ¿no? Los costos y beneficios de nuestra intervención. Entonces ya estamos de acuerdo de que esto, la obra está bien, razonablemente bien. ¿Para qué voy a hacer un control posterior? ¿Qué voy a encontrar en el control posterior? Entonces, obviamente... Cuando se hace el control concurrente y al final, por alguna razón, porque ese es otro dato muy importante, el control concurrente no es vinculante. La Contraloría en ningún momento cruza la línea que divide el controlador del gestor. El que toma todas las decisiones es el gestor. Este es solamente una ayuda, es exponer lo que estamos viendo. El gestor toma las decisiones para mitigar todos esos riesgos y situaciones adversas. Es por eso de que no hay ningún problema, ni legal ni conceptual, para que luego de hacer el control concurrente, luego, si hay una cosa que está mal, hacemos el control posterior. ¿No? Evidentemente, son pocos los casos en los que hay control posterior cuando la obra está en control concurrente, porque se supone pues, que si el control concurrente funciona, todos los problemas se deben resolver durante la concurrencia y la obra, a pesar de que ha tenido muchas complicaciones durante su ejecución, va a terminar haciéndose razonablemente bien, transparentemente bien, y entonces todos vamos a estar contentos. De hecho, hay una serie ya ya tenemos eh, desarrollando y aplicando este modelo ya más de, ya casi tres años, y por lo tanto ya tenemos mucha experiencia y cada vez vamos repensando y mejorando el proceso. Y tal como lo, bien, bien lo ha mencionado Armando, este es un modelo de control que es uno de los, digámoslo así, los principales productos de exportación de la Contraloría al resto del mundo, ¿no? Particularmente en la región. Hay países que han tenido que pasar una reforma constitucional, como el caso de Colombia, para que puedan hacer control concomitante, ahí se llama control concomitante, ¿no? No solamente se tiene que sacar una ley, aquí en el Perú sacamos una ley. Hay países como México que está pasando también una, una norma para expandir su, para hacer control concurrente en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, perdón, en, en, en Honduras. Se están haciendo ya controles concurrentes, ¿no? Han generado sus propias normativas. ¿Es por eso de qué? ¿Y por qué? Porque todos nos hemos dado cuenta que los que vivimos en realidades institucionalmente precarias como las que tenemos en el Estado peruano y en muchos países de América Latina. Este es un complemento realmente magnífico al típico control posterior que siempre hacemos. Porque además, este componente de control concurrente tiene dos características muy importantes. Además del tema conceptual que les acabo de mencionar, este acompañamiento sistemático multidisciplinario, etcétera. Es el tema de la especialidad y el uso de ciencia y tecnología. Como les digo, yo no quiero que vayan a ver los papeles, no me interesa que vean los papeles, me interesa que vayan a ver la obra. Los papeles tienen que ver igual, pero necesito pruebas científicas de lo que está mal en la obra. Así el proceso de discusión hasta es más simple, ¿no? O sea, el expediente técnico dice tal cosa, tú estás haciendo otra cosa, punto. Pero además, la composición de equipos multidisciplinarios junto con la ciencia y tecnología es fundamental. Evidentemente, el otro componente tan importante, porque activa al momento de publicarse este informe, es el tema del control social y la participación ciudadana. Como se podrán imaginar, este modelo requiere un desafío organizacional enorme, porque evidentemente, por ejemplo, cuando este modelo empezó, en la Contraloría General de la República habían 1.100 auditores, contadores públicos, muy buenos. Habían 500 abogados, habían como 150 economistas, 100 administradores, pero además había un poco más de 100 ingenieros civiles. Ahora tenemos más de 600 ya. Y el próximo año debemos tener como 1000. Ah, entonces este es un modelo que hace que el control crezca, por supuesto. Va a crecer. Obviamente no podemos desplegar el control concurrente a todas las obras que se hagan, serán las más importantes, ¿no? Pero esto significa un aumento significativo de la capacidad operacional recurrente que tiene la Contraloría en el Perú. Y es por eso que este, esta reforma cuesta, pero es beneficiosa, porque ya se ha demostrado hasta empíricamente que es un magnífico negocio para la nación invertir en control concurrente. ¿no? O sea, por cada sol, que por cada dólar, digámoslo así, que invertimos en control concurrente, le ahorramos al Estado 6. O sea, una operación con un rendimiento de 500%. Es un buen negocio. Y eso la clase política en el Perú lo ha entendido, y es por eso de que ha apoyado no solamente legalmente desde el Poder Legislativo, sino también en los poderes ejecutivos, porque ellos son los que manejan la hacienda, han permitido que esta... esta este nuevo modelo de control se sigue expandiendo, ¿no? De hecho, como les decía, es un control por hitos. O sea, se mapean todos los hitos y se interviene en cada hito. Es por eso que pueden haber, como les digo, tranquilamente una docena de informes. Pero en esos hitos, algo que hemos aprendido, ¿no? Antes nos concentrábamos solamente en el proceso de contratación, es decir, el proceso de selección y la ejecución contractual. Antes la Contraloría, en el control posterior, en el control posterior, la Contraloría nunca revisó un expediente técnico, ¿no? Porque se revisa el expediente técnico, pero cuando ya la obra está hecha. A pesar que todo el mundo sabe que la madre del cordero de todos los problemas de la ejecución presupuestaria y de la ejecución de las obras está en el expediente técnico. Si el expediente técnico está mal hecho, todo lo que va a continuar después va a tener problemas va a tener costos económicos sobrevalorados, va a tener, va a tener problemas. ¿Mm? Por eso uno de los hitos dentro del control concurrente es ahora la Contraloría revisa ¿no? los expedientes técnicos y saca el informe diciendo sí, no, pues que está bien. O dice, no, nos parece que está mal por esto, por esto, por esto. ¿No? Ya depende del gestor si lo corrige, no lo corrige, obviamente. Es igual, imagínense en un proceso de contratación. ¿No? El proceso de contratación mira y adjudica una buena pro. ¿no? Antes de perfeccionar el contrato, antes de firmarlo, hay un hito de control donde el equipo de la Contraloría ve lo que se ha hecho y dice, Oye, ¿sabes qué? Aquí hay un problema porque mira, en realidad está mal adjudicado. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a adjudicar igual? No, pues vas a retrotraer el proceso y vas a corregir. Pero antes que firmes el contrato. ¿Mm? Entonces, algo que hemos aprendido en estos tres años es que... No es suficiente mirar el control, el proceso contractual. Necesitamos ir un paso antes y un paso después. Por ejemplo, en el caso de las obras, tenemos que ver la preinversión, porque los problemas empiezan desde ahí. Y tenemos que ir un paso después para generar mucho más valor público. O sea, ahorita nos preocupamos de que el hospital se construya, ¿no? Sí, pero necesitamos dar un paso más, necesitamos preocuparnos que el hospital opere, funcione, que estén los médicos, que estén las medicinas, que esté el equipamiento, o sea, que el combo de, la, de todos los insumos genere el proceso productivo para que el producto, los servicios de salud, se presten a la población. Y es por eso que ahora el nuevo modelo de control concurrente que se va a desplegar a partir del próximo año, 2022 aquí en Perú, en el caso de obras, va desde la... Preinversión a la operación. Y en el caso de las contrataciones de bienes y servicios, va desde la necesidad, desde el requerimiento logístico hasta la efectiva provisión del servicio o del bien. ¿No? ¿Y qué cosa es un control concurrente? Como les decía, es un mecanismo de gestión de riesgo en donde se identifica el riesgo y hay que tratar de mitigarlo. Y que está asociado a la, de, a la desviación que puede existir entre lo que hace el gestor, lo que ha hecho el gestor, lo que ha decidido el gestor y lo que debería haber decidido de acuerdo a los principios de legalidad, porque en el, en el Perú el control es de legalidad. O sea, esto está muy vinculado a los temas de cumplimiento, a los temas financieros, no tanto a los temas de desempeño. ¿no? El año pasado... Hemos generado, y esa es la capacidad, digamos, operativa del control gubernamental en el Perú, hemos generado 26.500 informes de control, de todo tipo, ¿no? Yo me acuerdo que cuando acepté el encargo del Parlamento de ser Contralor, este, una de las metas que me propuse es duplicar la capacidad de generación de informes de control aquí en el Perú. En el año 2017 fueron 15 mil, en el año 2018 subimos 20 mil, en el 2019 a 25 mil. Si el año 2020, el año pasado, no hubiera habido COVID, hubiéramos llegado a 30 mil y hubiera cumplido ya mi meta, ¿no? En ese extremo. Pero obviamente por el COVID hemos llegado a 26 mil, este año estaremos alrededor de 28 mil y sin duda alguna el próximo año vamos a superar los 30 mil. Pero, ¿qué es lo interesante? Lo interesante no solamente es el número, sino que ha cambiado por completo la composición. ¿Por qué? Porque ahora el control simultáneo es mucho más importante en términos cuantitativos, incluso en términos de esfuerzo, de esfuerzo de recursos humanos, presupuestarios, etcétera, que el control posterior. ¿Por qué? Porque la lógica es prevenir es mejor que curar. Porque además, un enfoque preventivo resulta mucho mejor de todas maneras conceptualmente incluso hablando, que un enfoque punitivo donde la sanción, la pena, nunca llega. ¿Por qué? Porque si la pena no se da, por distintas razones, y no se da, ¿cómo que no se da? No, pues los funcionarios públicos no son siempre sancionados, los, el sistema de justicia no opera con la celeridad y la predictibilidad que uno quisiera, además que se demora un montón, y entonces las responsabilidades civiles y penales no se castigan adecuadamente. El Estado peruano casi no recupera, recupera menos del 1% de todas las demandas y las denuncias civiles que se presentan, ¿no? Eh, eh, la gente que está yendo presa luego de un largo proceso judicial es siempre muy pequeña. O sea, no hay casi pena, digamos. Entonces, el efecto preventivo, disuasivo, comunicacional de la pena, de la sanción ejemplar, no se da en la vida real. Por eso... El, el enfoque preventivo termina siendo mucho más costo efectivo y genera mucho mayor valor público que en realidad es como la nuestra el solo control posterior no y es por eso que durante todo este proceso de reforma se ha enfatizado mucho más en concentrarnos en el control concurrente no como les decía ya tenemos muchos casos solamente les voy a presentar tres no este, pero el año pasado generamos como 8.000 informes de control concurrente, ¿no? Les voy a presentar tres casos, ¿no? Siempre casos emblemáticos, digamos, muy grandes, ¿no? Que tuvieron control concurrente, no un informe, una, un cientos de informes, ¿no? Muchos informes sobre control, de control concurrente en varios sitios, ¿no? Por ejemplo, este es el caso de la compra de tablets, ¿no? Una operación de casi mil millones de soles. ¿No? Eso es más o menos, pues, como al tipo de cambio actual, como 200 millones de dólares, ¿no? 250 millones de dólares, este en donde se hizo control concurrente, ¿no? ¿Y qué pasó? Gracias al control concurrente, se, tu, se paró el proceso de contratación, pues estaba mal hecho. Iba a, iba a generar mucho más problemas. Evidentemente, luego se hizo bien también sobre la base del control concurrente, y resulta que en lugar de gastar mil millones, 930 millones, gastamos 643. O sea, nos ahorramos un tercio. ¿No? Es cierto, se demoró un poco más, sí, se demoró un poco más, porque originalmente el proceso se tuvo que parar, porque los informes de la Contraloría revelaron que había una serie de riesgos y situaciones adversas que si no se mitigaban, la cosa iba a estar peor después. Pero entonces ahí viene la discusión del gestor, ¿no? O sea, prefiero demorarme unos cuantos días más o unas cuantas semanas más y hacerlo bien, que eso es lo que todo el mundo espera, ¿no? Y de esta manera, por ejemplo, se consiguió, se, se consiguió lo mismo, pero se ahorró un tercio. ¿No? Es por eso que les decía: por cada dólar que nosotros invertimos, le ahorramos al Estado seis. ¿No? Pero por otro lado, está todo el juego en temas de infraestructura: los Juegos Panamericanos. Los Juegos Panamericanos en el Perú que se hicieron en el 2019, en junio, julio, el, en julio agosto del 2019, ¿no? Implicó la construcción de 23 infraestructuras no con un valor de casi 1.400 millones de dólares y sobre eso también hicimos control concurrente se emitieron creo que casi 48 50 informes de control concurrente a lo largo de todo el proceso se identificaron muchas complicaciones en las obras pero se corrigieron oportunamente y eso es lo bonito no es que no hay problemas todas las obras tienen problemas pero se pueden corregir oportunamente y al final las obras quedan bien de hecho estamos absolutamente convencidos que en el caso del control este, de los Juegos Panamericanos, de todas las infraestructuras, solo vamos a hacer control posterior en dos, que se van a hacer al próximo año, ¿no? Porque creemos que hay dos infraestructuras donde hay cosas por explicar, hay riesgos que se materializaron que no fueron mitigados oportunamente, entonces se va a hacer el control posterior para el respectivo deslinde de responsabilidades. Pero ojo, dos de 23, ¿no? Y para temas puntuales. Lo cierto es que los Juegos Panamericanos fueron un éxito, las obras están ahí y se cumplió con todo el objetivo. Porque al final, el control no es un fin, es un medio para lograr que la política pública, que la acción pública, que la intervención pública llegue a donde debe llegar y llegue bien en términos de transparencia, de eficiencia, de legalidad, etcétera. Otro ejemplo es el tema de las vacunas. La Contraloría General de la República desplegó toda una estrategia de control concurrente para el tema de la vacunación, ¿no? un tema clave para luchar efectivamente contra el COVID, ¿no? Y se, se desplegó un sistema de control que va desde la importación de las vacunas hasta la inmunización. O sea, no solamente las vacunas, sino también la importación, el almacenamiento, la asignación, la distribución, la aplicación de la primera dosis, la segunda dosis, la gestión de los residuos biomédicos, hasta la identificación de la situación, de las reacciones adversas que pueden tener algunos de nuestros, algunos de los, de, de los ciudadanos, hasta que llegamos a la, a, la, a la inmunización. Y se generaron más de mil informes de control a nivel nacional que alertaron oportunamente y que permitieron que las autoridades de salud corrijan muchas cosas. Y ahora, gracias a Dios, ya estamos casi este, al 60% de toda la población este, mayores de 18 años que tiene por lo menos una dosis, ¿no? Entonces ya, eh, hoy día escuchaba a nuestro ministro de salud diciendo que ya seguramente vamos a llegar al 80% antes de fin de año, ¿no? Y otro elemento también, también como ejemplo, es el caso del de proceso de reconstrucción con cambios, ¿no? el proceso de reconstrucción con cambios, que es una operación de casi 8.000 en su momento, ¿no? O sea, casi. Ahorita el tipo de cambio, casi 6.500 millones de dólares, ¿no? Que se iban a ejecutar en 4 o 5 años, obviamente se va a demorar un poco más, para resolver todos los problemas de la infraestructura causadas por los desastres que generó las inundaciones por el fenómeno del niño costero en el año 2017, ¿no? Y ahí también se desplegó el control concurrente. Y esto es particularmente interesante que estos sepan por qué. Porque la verdad que creamos el control concurrente para esto. Porque digamos, y se iba a gastar, bueno, se está gastando casi 6 mil en ese tiempo el tipo de cambio, 7 mil millones de dólares, y sabíamos que mucho de eso se podría perder. Pero necesitamos asegurar que llegue, que funcione. Y de hecho, el control concurrente nace como una operación piloto para este programa, para el programa de eh, reconstrucción con cambios. Es por eso que sobre esta base, ¿no? Hemos estimado cuantitativamente, ¿no? Y ahí están las publicaciones, ¿no? Hemos estimado, hemos hecho una evaluación de impacto y un análisis costo-beneficio empírico sobre el control concurrente, ¿no? Respecto de cuánto le ahorramos al Estado, respecto de cuánto nos cuesta hacer el control concurrente, porque cuesta, ¿no? Es, es, un, es un control relativamente eh, caro, ¿sí? Porque, por ejemplo, en una auditoría tenemos que hacer un informe y lo hacemos una vez y punto. Hay una operación de campo. Aquí no, aquí hay, pueden haber una docena de operaciones de campo, ¿no? Y hay un seguimiento. O sea, el control concurrente es casi como una meta supervisión, ¿no? Y por lo tanto, genera toda la información y por eso contribuye a exponer las situaciones adversas que se corrigen. Y es por eso que se puede valorizar perfectamente lo que nos cuesta y lo que, los beneficios que genera, en términos de, de valorizaciones que no se, que son sobrevaloradas, que no se pagan y que incluso se han pagado, pero que se han devuelto, entre comillas, ¿no? O penalidades que se aplican o plazos ampliaciones de plazo que no se dan. ¿Por qué? Porque estamos ahí. Pero además, en la concurrencia se pueden hacer cosas que en lo posterior no se pueden hacer. Piensen, por ejemplo, en el control posterior cuando vemos una obra tres años después. Ya, cómo vamos a saber si el supervisor estuvo cuando tuvo que estar. Cómo vamos a saber si las máquinas que se comprometió el contratista a poner fueron las máquinas por las cuales pagamos como Estado estuvieron trabajando. Si ya después en el control posterior ya todo está hecho, ya, ya no hay nada que ver. Es más, en algún tipo de obras, ahora por propósito de este tema en el tema de, por ejemplo, cuando hay inundaciones, cualquier auditoría que se haga a un proceso de descolmatación de un río, que es fundamental, porque si no se desborda el río, cualquier auditoría es, escúchenme bien, absolutamente inútil. Porque el control posterior tú no puedes verificar si descolmataron o no descolmataron. ¿No ves que ya vino las lluvias, ya se volvió a colmatar? Entonces ya se volvió, el, la, la empresa puede decirte, sí, yo, yo saqué 500 toneladas y de repente he sacado 5. ¿Cómo sabes? Si ya no es posible verificarlo. Porque ya pasó. Ya vino el río, ya vino las lluvias, ya se volvió a inundar. Entonces hay cosas que en el control posterior no, materialmente, no se pueden investigar. En cambio, en el control concurrente sí. Ah, tú dices que hemos, has sacado 500 toneladas. A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde las has puesto? No, aquí van los ingenieros, vean la topografía, miran lo que están haciendo, calculan las cotas y restan y calculan los volúmenes. Y dicen, no, de acá 500 toneladas será de aire, de tierra, no hay manera que saques eso. Pero me estás cobrando como si fueran 500, ¿no? Entonces, tiene muchas ventajas, pero claro, requiere un cambio organizacional también muy importante para poder estar a la altura de las nuevas demandas que exige una operación de esta naturaleza. O sea, es como, imagínense, hacer auditorías chiquitas, pero de manera continuada, segmentada, obra por obra, eh, contrato por contrato, y es una capacidad operacional diferente a la que normalmente tendría la Contraloría o teníamos cuando solamente hacíamos control posterior. Y es por eso de que podemos mostrar que hay un rendimiento de, cada de 500%, ¿no? Pero además, y hay una serie de ejemplos que se los voy a, se los voy a dejar, ya creo que eh, ya tenemos muy poco tiempo, creo que ya hablé mucho, este, una serie de ejemplos que van a compartirse en el PowerPoint, de ejemplos concretos, ¿no? De casos de vialidad, de casos de salud, de casos de infraestructura educativa, de cómo... Gracias al control gubernamental concurrente se evita potenciales perjuicios económicos. Pero también es verdad que cuando el control concurrente alerta y el gestor público no activa y no mitiga esos riesgos, no corrige, obviamente pues al final tiene que haber el control posterior que postula una auditoría de cumplimiento, que postula una sanción este, administrativa, civil, penal, según corresponde. ¿no? ese por ejemplo, este es un caso donde se ha evitado, miren, costó 300 mil soles los servicios, se ha evitado 1.400.000, ¿no? Este es otro caso donde se ha evitado 1.345.000 soles de pérdida potencial. ¿Por qué? Porque frente a los alertas de la Contraloría, entonces se activan, y resuelven, y corrigen. Pero, por ejemplo, este, en este de aquí, ¿no? ¿Eh? Ah, creo que no, no, lo, no lo han puesto aquí, voy a hacer que lo pongan. Hay un caso también, por ejemplo, un caso de desconmatación donde efectivamente tuvimos que hacer una auditoría de cumplimiento y se identificaron responsabilidades hasta penales. Pero incluso esa auditoría es mucho más célere, mucho más costo efectiva, porque ya seguiste el proceso. O sea, ya estuviste ahí, ya nadie te va a contar, ya nadie te va a contar porque ya fuiste, ya viste, estuviste. Tienes toda la información. Y evidentemente hemos hecho, ya para terminar, también una evaluación de impacto. Es por eso que, con toda la rigurosidad ¿no? metodológica, con el grupo de control, con su grupo de tratamiento, hacer diferencias en diferencias o hacer este eh, 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 pareamiento, etcétera, etcétera, todo, un, una evaluación de impacto, digamos, metodológicamente bien hecha, que permite demostrar que una obra. Por control concurrente, con control concurrente, respecto de la misma obra, teóricamente, de la misma obra, o sea, mismo tipo de obra, el mismo lugar, mismo ejecutor, mismo tamaño, etcétera, etcétera, pero sin control concurrente, la diferencia es casi cinco por ciento en el costo total. Cinco por ciento, pero no es mucho, si sí es un montón. ¿Por qué? Porque cinco imagínense si esto se expande a nivel nacional, el Perú se gasta tranquilamente diez mil millones de dólares anuales. 5% es harta plata, ¿no? Pero además, más allá del beneficio, es que con las obras con control concurrente no se paralizan, no entran arbitraje, se terminan y entran en operación. Con lo cual, creo que es una ganancia en general para todos, y así la, so la sociedad peruana lo ha entendido, la clase política lo ha entendido, y es por eso de que este es uno de los principales procesos de reforma del control gubernamental en este eje. Que se están sometiendo y que yo espero que en el transcurso de las próximas de este mes de noviembre, en nuestro Parlamento, nuestro Poder Legislativo, apruebe la expansión del control concurrente a nivel nacional. Y eso, evidentemente, va a significar un incremento significativo de la capacidad operacional de la Contraloría en todo el territorio. Muchas gracias. Agradecemos al señor Nelson chat Yalta, Contralor General de la República del Perú, por esta conferencia y por su interesante participación. A continuación pasaremos a las preguntas del público que serán presentadas por el señor Armando Canchanya Ayala, asesor del despacho del Contralor General de la República del Perú. Muchas gracias, Lina. Muchas gracias, Contralor. Felicitarlo por la presentación. Y hay efectivamente preguntas, aunque estamos un poco cortos de tiempo también, pero a ver si... Si podamos eh, acometer esta tarea, a ver si podemos poner la mayor cantidad. Hay una que me parece interesante, ¿cuál es el incentivo para el funcionario si es que es voluntario acatar lo que dice la Contraloría en el control concurrente? Contralor. Muy bien. Hay los, o sea, a pesar de que lo que dice la Contraloría en el control concurrente no es vinculante, ¿no? se vuelve vinculante en los hechos, ¿no? ¿Por qué razón? Porque genera los incentivos, además de la presión social, dado que esto se expone y todo el mundo se entera que hay algo mal, se generan los incentivos adecuados, ¿por qué? Porque ese funcionario público, ya sea honesto o deshonesto en cualquiera de, las, de los dos escenarios, digamos, teóricos en el modelo, ese funcionario sabe que si no lo corrige, después va a ser peor, va a ser peor para él. Porque si el funcionario público honesto, no lo corrige, sabe, ya sabe que la Contraloría sabe, ya sabe que la sociedad sabe lo que ha pasado y por tanto va a ser directamente responsable. Porque todo el mundo tiene claro de que al cierre de la obra, de un control concurrente, la primera pregunta que se hace a la Contraloría es, oye, ¿esto está bien? Si la respuesta es sí, no va a haber control posterior. Pero si la respuesta es no, tiene que haber control posterior. Y por lo tanto, en ese, en ese control posterior se deslindarán las responsabilidades. Y si en el modelo teórico en el, 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 el funcionario es deshonesto, va a verse expuesto. Ya no puede concretar su fechoría con la misma facilidad, digamos. Porque ya todo el mundo sabe. Y entonces, así como se activa el control social, también se va a activar el control fiscal. También se va a activar el control político sobre la autoridad de esa entidad. Entonces, todo el mundo empieza a ver lo que está pasando en la obra y cómo... El gestor público y su autoridad han tomado decisiones para arreglar eso que se ha revelado que es un riesgo o una situación adversa para que no llegue a mayores, ¿no? Entonces, si bien es cierto, es, también eso es correcto, ¿no? Y estamos trabajando en eso, a veces los gestores se demoran un poco en poder eh, mitigar las. La, las situaciones adversas en implementar las recomendaciones, pues sí, se demoran un poco, ¿no? La regla que tenemos en el control concurrente es que tienes tres meses para poder activar y para poder efectivamente mitigar, ¿no? Pero yo creo que alrededor del 60% de las, eh, de las situaciones adversas comunicadas se mitigan en ese periodo, ¿no? El resto se demoran un poco más. Pero al final de cuentas lo hacen, ¿no? No quizá con la celeridad que uno quisiera, pero terminan haciéndolo muchas veces, ¿no? Entonces, este, yo creo que no se necesita. El control concurrente de por sí es vinculante en los hechos, porque genera una estructura de incentivos para que el funcionario público y su autoridad tomen las decisiones, ¿no? Usted ha hablado ya hace un momento sobre, eh, digamos, el análisis del costo-beneficio, ¿no? En los números de cómo se ha demostrado que esto está funcionando. Pero hay una pregunta que va, incidía sobre eso, pero remataba diciendo no es un doble gasto para el Estado, y quizá yo agregaría ahí si sí, eh, esto tiene que ver también con la posibilidad de contribuir a que las obras que se paralizan empiecen a marchar, que era de lo que justamente se hablaba ayer en el Congreso del Perú. A ver, no es un doble gasto ¿por qué? porque lo que estamos haciendo es una, una especie, un acompañamiento. ¿No? Y por lo tanto, los funcionarios de la Contraloría ayudan a los gestores en este proceso, es como una meta supervisión. O sea, el gasto que hace la Contraloría no es el gasto que están haciendo los gestores, por eso no es un doble gasto. Pero la pregunta es muy importante: ¿por qué razón? Yo he creado el control concurrente para que viva 10 años en el Perú, ya a lo más 15, es decir, dándole tiempo a que el Estado peruano se modernice y su fragilidad institucional se, se, se robustezca. ¿Por qué? Porque eh, solo así podríamos llegar a ser un país más o menos desarrollado y hacer lo que hacen todas las Contralorías en los países desarrollados, que no hacen control concurrente. ¿Para qué? Basta con el control posterior. Porque también es verdad que este crecimiento de, la, de, de las capacidades de la Contraloría, ¿no? Tiene que ser solo temporal. Lo que pasa es que temporal no es un año, dos años. Yo he calculado que va a ser como una década. Mientras el sistema de recursos humanos en el Estado, mientras los sistemas administrativos, mientras el sistema de justicia realmente empieza a funcionar mejor. Porque también es verdad que tampoco tiene sentido en el largo plazo que, por ejemplo, una gerencia regional de control de la Contraloría termina teniendo más capacidad técnica, más ingenieros, más. Este, capacidad resolutiva que el propio gobierno regional, ¿no? Entonces, por esa razón, este mecanismo de control concurrente es fundamental, pero tiene que ser temporal y tiene que acotarse. De tal manera de que como si eso no pasara, efectivamente, podríamos llegar a, como tú dices, Armando, que haya un doble o potencialmente doble gasto, ¿no? Pero ahora no. Y con relación al tema de las obras paralizadas, sí. Normalmente, si la obra está en control concurrente no se paraliza, ¿no? No tenemos ninguna evidencia que muestre lo contrario, al, al revés. La evidencia empírica muestra que cuando la obra está en control concurrente, la obra no se paraliza. Pero hay muchas obras en el Perú paralizadas. Es por eso que parte de la solución a la reactivación de las obras es que una vez que se determina el expediente técnico de saldo de obra, que también va a tener que ser visto con control concurrente por la Contraloría en su momento, esa obra, ese saldo, debe tener control concurrente. Con lo cual, digamos, una obra que estaba paralizada hace tres años y tiene el 70% de avance, por el 30%, la Contraloría, de acuerdo a la normatividad que se está tramitando en el Congreso, debería implementar el control concurrente y garantizar que la obra termina y entre en operación. Entonces, incluso para las obras paralizadas, el control concurrente puede ser muy útil. Aquí hay otra pregunta, la voy a leer tal cual. Y... ¿Hay relación entre el control concurrente y las investigaciones criminales? La gente de nuestros países tiene mucha impaciencia con los actos de corrupción de los gobiernos de varios países. Sí, no hay una relación directa, ¿no? Porque normalmente las investigaciones que hace la Contraloría son de naturaleza administrativa. Y entonces... Las investigaciones criminales son investigaciones que hace normalmente el sistema de justicia, la procuraduría, las fiscalías, que tienen otras competencias, ¿no? Por ejemplo, el funcionario, el auditor, no puede levantar el secreto bancario, de las comunicaciones. Justo en ese mismo sentido empezamos, hubo una reforma constitucional que se aprobó recientemente en Perú, que le dota a la Contraloría de la capacidad de levantar el secreto bancario este, y tributario. Pero los fiscales levantan el secreto de las comunicaciones junto con los jueces, este hacen una serie de pruebas y este intervenciones con la propia policía, cosas que lo, los auditores no hacemos, ¿no? Entonces, no el, el control concurrente no está ligado directamente a las investigaciones criminales, como sí lo está en su momento el control posterior. Muchas de las investigaciones criminales se nutren de los informes de Contraloría, pero de control posterior donde se Imputan una serie de responsabilidades, muchas veces de orden penal. Pero en general, el control concurrente no tiene una relación directa con las investigaciones criminales, sino que más bien está pensado para que preventivamente las cosas se hagan razonablemente bien, o no llegar a mayores cuando hay problemas. Tengo una última pregunta que nos alcanza, y me parece interesante porque, eh, más allá del diseño, ¿no es cierto?, y lo que hemos estado conversando, eh, uno podría pensar que intuitivamente que los, que los eh, autoridades van a colaborar con todo el control concurrente. La pregunta es si de acuerdo con la experiencia las instituciones públicas colaboran con el control concurrente. Sí, no solo colaboran sino que están ávidas de pedidos, o sea cada vez que yo me reúno con los titulares de las entidades, de, las, de, los, de los gobiernos regionales, incluso de los ministerios, ¿no? De los, del propio poder ejecutivo. Este, y es por eso que les hacía esa anécdota, ¿no? O sea, en mis tiempos cuando yo era gestor público, este, en, el, en el otro lado, es decir, cuando ejecutaba recurso público, o sea, yo me acuerdo, nadie ¿no? quería que vaya a la Contraloría. Ahora al contrario, todo el mundo quiere que vaya, hasta por escrito te piden que vayas, pero que vayas a hacer control concurrente, porque ya todos se han entendido que siempre prevenir es mejor que curar. Y entonces es una felicidad, digamos, no solamente cuando las obras se hacen bien, sino cuando el gestor público termina su gestión y dice, oye, no voy a tener problemas o no voy a tener significativos problemas, porque el control concurrente me ha estado acompañando en las principales decisiones que he tomado y bueno, y parece que todo está razonablemente bien. Entonces... Eh, no solamente están proclives y ayudan al control concurrente, facilitan la información, etcétera, sino que este, eh, piden que se haga el control concurrente. ¿no? O sea, hay una diferencia en la actitud del gestor público y de la autoridad política respecto del control concurrente, como que respecto del control posterior, ¿no? Son dos cosas bien diferentes. En este sí todo el apoyo, estamos de acuerdo, etcétera, etcétera. Necesitamos que venga, que nos ayuden, etcétera. En el otro caso, este no es tanto así, ¿no? Pero bueno, eso es, este, parte del del trabajo eh, de la contraloría. Siempre la razón de ser de una entidad de fiscalización superior es el control posterior. El control concurrente es un complemento, a nuestro juicio, hoy por hoy necesario dada la precaria realidad institucional de, de países como el nuestro. ¿no? Bueno, contralor, muchas gracias. Le agradezco yo, por mi parte, eso es, eso es todo, y le agradezco también a la Escuela Nacional de Control por permitirme participar esta noche. Gina. Queremos agradecer nuevamente la participación del señor Nelson el Contralor General de la República del Perú, y felicitarlo por la dedicación y el tiempo ofrecido para el beneficio de los funcionarios y servidores públicos, así como la ciudadanía en general. Muchas gracias. Gracias a ustedes, ha sido un placer. Sigan cuidándose, no hay que bajar la guardia frente al COVID, pero hay que seguir viviendo y hay que seguir trabajando. Hay todavía mucho por hacer para mejorar no solo el control gubernamental, sino mejorar la calidad del gasto público y de esa manera contribuir efectivamente a la generación de valor público y a un mayor bienestar para todos nuestros compatriotas y ciudadanos. Cuídense mucho. Muchas gracias. Quedan cordialmente invitados a participar el día de mañana a las 7 de la noche de la conferencia magistral Contraloría General de la República de Panamá y la participación ciudadana, experiencias y acciones durante la pandemia, que estará a cargo de Jorge Luis Quijada Vázquez, director nacional de Fiscalización General de la Contraloría General de la República de Panamá. La Escuela Nacional de Control ha lanzado cuatro nuevos cursos MOOC en asociaciones público-privadas, curso MOOC en sistemas administrativos del Estado, curso MOOC en políticas públicas y gestión del valor público y el curso MOOC en invierte P. Estos cursos MOOC tienen como fecha de inicio el miércoles 3 de noviembre. Asimismo, tenemos para ustedes... El programa MOOC de actualización y aplicación del control gubernamental, donde podrán actualizarse en el marco normativo conceptual, así como las herramientas relacionadas a técnicas y procedimientos para el planeamiento, planificación, ejecución y elaboración de informes de servicio de control. Para más información, visiten nuestra página web o pueden escribirnos al inbox del Facebook de la Escuela Nacional de Control. Se les recuerda que para acceder a las constancias de participación digital, deben de cumplir con las condiciones de participación. De ser así, estas serán enviadas a los correos electrónicos registrados al momento de su inscripción en un lapso de 25 días hábiles posteriores a la realización del evento. Asimismo, los invitamos a compartir su experiencia sobre nuestras conferencias en la sección de opiniones de nuestro Facebook, lo que nos permitirá mejorar y continuar con estas capacitaciones gratuitas. Muchas gracias por su asistencia. Que tengan todos muy buenas noches.